Dentro de lo que es la pintura unidimensional, en un libro de color verde, de los que regala Edgardo Marranti a las personas que asisten a sus charlas, en el número 3, como decía, en el de color verde, si uno lo abre en la primera hoja, en lugar de encontrarse con un cuadro o con un escrito, que sería lo habitual dentro de lo que recibe Edgardo Marranti de ese plano anidimensional, uno se encuentra con una serie de lenguajes, de símbolos, de códigos, como si fueran de computadoras, que se llama el plan pétalo formal plana solar. Según lo que ha contado Edgardo Marranti en alguna de sus charlas y presentaciones, este plan pétalo formal sería un poco la razón de existir este planeta Tierra, esta tercera dimensión, como una escuela, como un lugar de aprendizaje, para que los humanos puedan brillar más en la luz y cumplir con ciertos objetivos, con ciertos aprendizajes dentro de esta escuela Tierra. Bueno, pero aprovechemos que podemos contactar con Edgardo Marranti, que nos cuente él mejor sobre esta información. Y te voy a preguntar, Edgardo, ¿podés contarnos de qué forma recibiste oportunamente el plan pétalo formal plana solar? Esto se da, yo lo explico, aparece una pared, yo era soltero en ese tiempo, viste como antes las computadoras, bueno, algunas veces lo hacen, que son como cuadraditos con letras, empieza de izquierda a derecha, se escribe en la pared, ahí es donde pintaba yo antes, ahí donde nací en Villa Crespo. Aparece una pared, se escribe sobre la pared, lo copio, se borra de derecha a izquierda y vuelve a aparecer el mismo renglón, así el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, bueno, este es el plan pétalo formal. Así aparece, como si fueran letras de computadora, de izquierda a derecha, y después se terminan borrando al revés, de derecha a izquierda, y vuelven a aparecer en el mismo renglón. En la parte superior del texto dice: para formar la verdadera cresta real. ¿Qué sería la cresta real, Edgardo? La cresta real sería la parte solar, crística y de los hermanos mayores en un estado superior, tipo crístico eso, o sea, se corona con la cresta real, que es una corona superior que daría a entender que ahí se corona el plan, o sea, se realiza lo que viene peregrinándose y sería que ocuparía, puede ser la Tierra o también otro planeta, ocuparía el lugar que venía ya prediciéndose en el plano del ciclo evolutivo de un alto grado. ¿Podrías desarrollarnos cuál es el contenido de esta información? Es decir, ir línea por línea explicando un poco de qué habla o de qué está tratando cada uno de esos caracteres y números que forman este texto. Bueno, Marito, la primera habla del ensayo, o sea, todo esto ha sido programado en esta escuela. El ensayo se va haciendo por plazo, se van sumando la unidad con la dualidad, con el 9, que es la parte de los hermanos, se va gestando como si fuera un embrión. El segundo renglón sería plan y solo. Plan y suelo, que quiere decir pisón, es como uno, viste, trabaja la tierra, va pisonando, lo va trabajando, lo va dando vuelta, y después de todo eso, que son ciclos a vivir, o ciclos a evolucionar, es a salvo, o sea, ya está la tierra preparada. El tercero, que es plan por 1-2, el plan es hacia nosotros, que es la sumatoria entre 1, la dualidad sería 3, que sería la triangulación o la parte inicial en un triángulo, que cambiaría el 4-1, que sería el 4, el equilibrio perfecto, un cuadrado es difícil de voltear, el 1 la unidad, más sumándolo sería el 5, es la sabiduría. El otro, que dice plan por 13 astros, plan, ya entra otro plan, que sería muy de lo cósmico, de un astro, de la parte planetaria, de los hermanos mayores puede ser, quedaría también el 1, el 3, lo que decíamos antes, el triángulo, la unidad, todo eso daría un 4 y volvería a esto ya directamente, en este plan es evidente que trabajaría muy
muy cercano, la parte de los hermanos mayores. El otro que dice plan por 13050, el plan sigue siendo el plan, no este pétalo formal, trabaja con la, o sea, la, el por quiere decir siempre va limpiando el sistema antes de trabajar, lo que vos ves como un por, una X o una X. Y acá volvemos a lo mismo, unidad, tríada, el cero es Dios, el 5 la sabiduría, terminamos con Dios. Todo eso da un 9, el 9 volvemos al tema de los hermanos mayores. Evidente que acá están remarcando ellos que este plan está realizado a través de los hermanos mayores, siendo intermediarios entre lo que conocemos Dios o ellos mismos. Después está el otro que dice PZ326 por 3260. PZ quiere decir plano final, ¿viste? En nuestro abecedario la Z sería el final, no quiere decir que eso sea real en todos lados, pero la Z daría un plano final de un estado que va evolucionando y a su vez trabajaría en niveles paralelos, pero serían unidos por lo que sea la Z, fíjate el dibujo, planos paralelos que con lo que es la diagonal une dos planos y entonces internaliza y compone una unidad. Después los números, 3, 2, 6, acá tenemos el 6 es 3 más 3, quedaría el 3, que es lo mismo en la iniciación, el 2 la dualidad, el 6 es el 3 más 3, daría 9, 11, 11 es un número muy mágico, 1 y 1, 2, quedaría también la realización de lo que es la unidad entre lo cósmico y lo terrenal. Después dice por, volvemos que es el por, que quiere decir que va equilibrando un sistema para que se siembre, y es el 3, 2, 6, 0, 3, 2, es lo mismo, 5, 11, volvemos al mismo 11, o sea, 11, 11, 22. Y caemos en el 4 de vuelta, 4 y 4, 8, que sería, marcaría acá en este caso el infinito, como planos a emerger. El que dice plazo está marcándote que hay como una olla que se está hirviendo, lo cósmico, lo universal, lo dimensional, se está hirviendo, está llevándose a un tono perfecto para que se pueda dar la maduración en estado ideal de lo que sería en este caso la Tierra o la humanidad que pueda poblar esta Tierra para un ciclo de luz. Y habla del plazo 10202, bueno, estaríamos dando como la unidad el 0 Dios, el 2, 0 Dios, 0 Dios y el 2, bueno, daría 5, que es la sabiduría. Por eso que todo esto tiene una composición de sabiduría, del equilibrio, que está en la parte del número 5. El otro está marcando piso por piso, es estrella. O sea, cada piso, que en este caso son tres paralelas, marca que se van como superponiendo capas, como si fueran cada una misma escalera, para que vaya sumándose y uno llegaría a la terraza de ese edificio o al pináculo de la escalera. Por eso se llama piso por piso, es igual a estrella. Piso por piso es nuestro origen, es la parte esencial, cósmica y universal o dimensional. El otro ya está hablando del extraterrestre directo, los hermanos mayores están personalizados en el dibujo y hablan del plano 7-7, o sea que sería justamente el 7-7, la capacidad de se evolucionar, pero ya cristalizadas, están sumando el 7-7 más 2-9, bueno, lo mismo del por, daría 8 y 6-14-4-1-5, volveríamos al 5. Y en eso es un continuo coronado, o sea, es como si fuera que es un inicio y un fin que no existe, o sea, sería principio y fin unidos. Eso es lo que marcaría este extraterrestre. Y el último, pescado por ir solo. Pescado quiere decir que, bueno, justamente lo que hablaba un poco de la parte de Jesús, los hermanos mayores trataron mucho eso en la aurora con el pez que marcaban en una roca. Pescado quiere decir que está sumergido, está a nivel de lo que es el aire y la profundidad de un mar, mantiene el equilibrio y puede tanto absorber de lo profundo como del cielo. Eso está en equilibrio perfecto y por eso es una parte crística. Y solo, y acá dice ir solo o sea, ir solo quiere decir, entre comillas, parecería que fueran solo las experiencias que cada persona vaya evolucionando, pero siempre está muy asistido, muy acompañado, según el campo que va transitando, según lo que va logrando y ganando, y se va acercando hacia la luz. Por eso aparentemente es solo, pero en realidad está en un estado de unión y de programa universal. Y pul por Isala, pul quiere decir unidad, piso, unidad,
y lo que va latiendo, o sea, el piso y la unidad latiendo, sería la esencia que se mostraría como un corazón expuesto. Y exhala por lo mismo, exhala, lo mismo que hablamos antes, la X. Exhala es la integración del sol, de la energía solar, no de la que conocemos nosotros, sino interior, de la energía universal. Adelante con alas, también en una limpieza total, y ya concretado las alas sublimes o alas interiores o alas esenciales que cada humano tiene, pero que debe de lograrlas ganando. Edgardo, hay otros cuadros en los que vos haces referencia a otro plan que se llama el plan velar. Por ejemplo, en el cuadro de Mendolar, que habla sobre el hombre gris, habla de hombre de inicio estelar, de inicio del plan velar. Y te pregunto, ¿qué vínculo o relación podemos encontrar entre el plan pétalo formal y el plan velar? ¿Es el mismo plan? Si son distintos, ¿qué diferencia hay entre uno y otro, Edgardo? Es lo mismo, son aristas distintas o son ángulos distintos. El plan pétalo formal es el general, el otro es un sector que se habla del plan velar, porque ya está asignado a los hermanos mayores que están en ese plan actuando directamente. O sea, es una parte más alta del plan pétalo formal. Por último, Edgardo, ¿hay algo que te gustaría agregar, alguna información o algo que te parezca importante acerca del plan pétalo formal? No, es el plan divino de Dios, de nuestro Padre, o como se le quiera llamar, hacia mundos inferiores que están evolucionando y que están por salir del estado bajo para el estado alto. Y en este caso la Tierra es justamente es el piso de lo que pase la nueva era, donde va a ser la era de luz. Vamos a estar conectados a aquellos que estén directamente con los hermanos mayores, con maestros ascendidos y a su vez avatares, así que es un momento especial, no solo la Tierra sino el sistema solar y la galaxia en general. Subirá cada uno un piso más en la escala evolutiva, y por eso ya no se permitirá en el futuro en esta Tierra seres humanos dormidos como estamos nosotros actualmente. Bueno, Edgardo, estamos en contacto, muchas gracias por todo, valiosísima la información, y bueno, estamos conectados. Un abrazo fuerte y gracias por todo. Chao, chao, hermano. Hermanito, te quiero mucho. Muchísimas gracias, Marito. Y bueno, avanti. Chao, gracias.